Good night, Miss. Good night, how you doing? ¿Qué tal? Good evening. Good evening. ¿Qué tal, Stephanie? How are you? I'm fine. How about you? I'm fine. I'm good. Thank you for asking. Alexandra, ¿qué tal? I'm sorry. I'm fine. And you? I'm fine. Thank you for asking. Lily, how you doing? Fine. Awesome. Thank you very much for joining, guys. So I'm happy to see you again. All right. How was your long weekend? It was a long weekend, right? Like 3 or 4 days, I believe, that we had a mini vacation within the pandemic. So it was like a vacation inside a vacation, right? And now it comes another vacation, right? Para la gente que está yendo a clases presenciales, se han suspendido, right? Por lo de la lluvia. Esperamos que no pase nada grave, right? Because we are not prepared for another storm like that one. So guys, I'm happy to see you again, guys. Do you have, before we start with the class, for today's class, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Have you had any issues with the platform? Or with the diploma, for example. Oh, una cosa que les quería preguntar rapidito. Una persona del grupo anterior ha tenido problemas con la plataforma en el sentido de que ya no puede entrar. No sé si alguien les ha pasado esto, de que ya les aparece el curso como finalizado, porque en realidad tendría que tener acceso a ustedes hasta el viernes, este viernes. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado eso. ¿No? Si no les ha pasado, qué bien. All right. Pero sí, tengo una persona del otro grupo que no puede entrar a la plataforma. Ya lo voy a reportar eso. Porque no puede tampoco imprimir el diploma. Right. Y para poder imprimir el diploma deben de tener acceso. ¿Sí? Pero si les sucede, no duden en contactarme a mí o a la persona de soporte, que sería Jason Bautista, y la otra persona es de apellido Bonilla, que no recuerdo el nombre, so I'm sorry. Pero ambos están en el grupo de WhatsApp, ¿sí? En el dado caso de que les suceda esto, de que se les cierre la plataforma sin que puedan descargar el diploma, ¿right? Y también, si descargan el diploma y este esté desconfigurado, me avisan para también poder mandar esta información a las personas de soporte. All right, porque le pasó a, creo que Nelsi está con nosotros. Sí, ¿verdad? Yes, no, was del otro grupo. Oh, yo me confundí. All right, del otro grupo, I'm sorry. Yo me confundí de grupo ahorita. Pero a ella le pasó lo mismo, de que descargó el diploma y no, la parte de atrás estaba, no estaba configurada. Por el momento solo a ella le ha pasado. Pero como les digo, si le sucede, no duden en hacérmelo saber, para yo comunicar eso a las personas de soporte. All right? Yes? Okay. Awesome. So guys, do you remember last week's class? ¿Se recuerdan la clase del jueves de la semana pasada? And everyone's like, oh, no. Right. Yeah. No, guys, don't worry. Yes? Who said yes? No vi, I'm sorry. Yo, es por ti. All right, sorry, Nestor, Luis. Luis, yes. We're talking about the present, simple present. I don't remember, the simple present or present perfect. There you go. It's about. Yes. Mm-hmm. I'm sorry, no fue mi intención interrumpirte. Continúa. No, it's just that. Oh, okay, then. Thank you. So yes, we mentioned simple present, right? Just as a refresher, right? Mencionamos el simple present solo para recordarnos. But we mentioned deeply present perfect, right? Who can tell me in your own words what is present perfect? In your own words, en sus propias palabras. ¿Qué se recuerdan que es present perfect? Remember, present perfect. It's an action. So, mm-hmm.
is an action that happened in the past, obviously, but not finished. There you go. That is it. It's an action that started at some point in the past and it's still happening. All right? Una acción que en algún punto del pasado comenzó y todavía está sucediendo. All right? Por ejemplo, pusimos un ejemplo mío la semana pasada. I have been living in San Salvador all my life, right? He estado viviendo en San Salvador toda mi vida, right? Desde que nací, prácticamente. No me he mudado del departamento, right? So, it's an action that started at some point in the past, right? And that is still happening porque todavía no me he mudado, all right? Good evening, Frank. Thank you. So, and we just mentioned, solamente mencionamos, pero no expliqué, presente perfecto continuo. ¿Se recuerdan? We just mentioned it, pero no lo expliqué. Ahora, there is a huge difference. Actually, there is not that much of a difference. No es mucha la diferencia entre ambas. Sin embargo, hay una palabra clave. Wait, quiero compartirles mi pizarra. Ok, ahí está. Hay una palabra clave que debemos utilizar para diferenciar presente perfecto y presente perfecto continuo. La palabra clave, guys, es emphasize. All right? Oops. Ay, qué barbaridad. All right, está. Emphasize. Con el presente perfecto, nosotros decimos, como les mencioné, mencionamos una situación que comenzó en algún punto del pasado y todavía está sucediendo. Con el presente perfecto continuo, es para enfatizar que esa acción que comenzó en el pasado todavía continúa en el presente. Esa es la única diferencia, right? So, present perfect continuous. Ya les voy a decir cómo se conforma el presente perfecto. Pero esto es lo que significa, all right? The present perfect continuous is used to emphasize that something is still continuing in the present. Continuing or happening, el verbo que más les gusta a ustedes. All right? This is still continuing or happening in the present. All right? Ahora, no sé si se recuerdan, voy a poner acá present perfect, solo present perfect. Present perfect. Teníamos que cumplir dos condiciones. ¿Se recuerdan? ¿Cuál sería la primera? Era un verbo que tenemos que ocupar, que siempre va en todo. There you go. Have or has. Perfecto. Has, sí estamos hablando de tercera persona. Right? Plus. Yes. There you go. No se lo voy a decir. Más que. ¿Qué tiene que ir? Voy a ver el chat. Alguien está hablando del chat. Exacto, Frank. Have or has. Pero también lleva otra cosa. ¿Qué otra cosa lleva? ¿Quién se recuerda? The verb in participle. There you go. So it's the verb, yes. That is correct, plus a past participle verb. Vamos a hacer larguito así, para que quede por acá. So, two conditions, all right? Two conditions. Have or has, all right? Me quedo muy grande, all right? And the past participle verb. All right, that is it. Have a past participle verb. All right, ese es presente perfecto. ¿Qué nos piden en el present perfect continuous? Oops, continuous. Lo voy a hacer más por acá. Para el present perfect continuous, nos piden lo mismo al principio. Have or has, right? Has, si es que estamos hablando de una tercera persona, más been, que es el pasado participio de be, ¿se recuerdan? En la semana pasada hablamos del be, was, were y been. Y
Si hablamos de continuo, ¿quién tiene idea qué es lo que sigue? Ahorita no se preocupen, no hay respuestas equivocadas. ¿Qué creen que sigue? Si estamos hablando de que algo continúa. El verbo con ING. ING. There you go. Vaya bien que ya saben. So, that's correct. The ING, vamos a ponerlo así. The ING form. ING. Of a verb. Porque pongo of a verb porque es del verbo que ustedes quieren comunicar. Of a verb or the verb. Right? The verb, pongámoslo. Entonces, acá digamos que son tres condiciones que tenemos que cumplir. Have, has, been, and the ing form of the verb. Eso es todo. Alright? Vamos a poner un ejemplo. Sigamos con mi ejemplo. Right? Que he estado viviendo, he vivido en San Salvador toda mi vida. Si es present perfect, lo vamos a poner así, para no estar escribiendo todo. All right, sorry, I'm lazy. So, present perfect. I have lived, ¿sí? Pasado participio de vivir, in San Salvador all my life. I have lived. Ya cumplimos para presente perfecto. Entonces, ¿cómo sería para presente perfecto continuo? ¿Quién me puede decir? Solo voy a escribir presente perfecto continuo. I have been living in San Salvador all of my life. There you go. I have been living in San Salvador all my life. Right? And there you go. Yes, too. Primera condición cumplida. Segunda condición cumplida. Tercera condición cumplida. All right? And that is it. I have been living in San Salvador all my life. Y como les digo, la diferencia, ¿cuál es? Que queremos enfatizar lo que nosotros estamos diciendo, esa acción. All right? Presente perfecto es como que yo lo traduzca. He vivido en San Salvador toda mi vida. Es como que, meh, right? He vivido en San Salvador toda mi vida. Pero si yo quiero enfatizar que he vivido en San Salvador toda mi vida, debo decir, eso traducido sería, he estado viviendo en San Salvador toda mi vida. All right? Entonces, cuando decimos el verbo ING es que enfatizamos eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, ah, yo he estudiado inglés más o menos 3 años. Entonces, estudiado, right? Es una acción que comenzó en el pasado, right? I have studied English for around 3 years, right? No damos exactamente una fecha exacta cuando comenzó. Sorry. Acabo de redundar en eso. No damos una fecha exacta cuando comenzó esa acción. All right? Pero si quiero yo enfatizar que he estado estudiando, you will say, I have been studying English for 2 years. ¿Cuál es la otra diferencia, guys? ¿Se recuerdan que yo les dije que en el presente perfecto no podemos utilizar adverbios de tiempo que digan exactamente cuándo comenzó la acción? ¿Se recuerdan que les dije? No utilicemos yesterday, last week, last month, porque si no estamos diciendo cuándo comenzó la acción. ¿Quién se recuerda? Me. Thank you. It's using in simple past. That is correct. Pero fíjense que para el presente perfecto continuo, sí podemos utilizar esos adverbios de tiempo que especifican un final. Por ejemplo, last week, last month, yesterday, today, tomorrow, right? Porque ya estamos diciendo con énfasis de que esa acción sí comenzó en el pasado, pero todavía está sucediendo. All right? Esa sería la otra diferencia con el presente perfecto continuo. So far so good, guys.
¿Vamos bien hasta ahorita todos? Quiero ver las caritas a todos. Bueno, solo las fotitos les puedo ver. All right. Pero de los que sí les puedo ver la cara, I see that everything is cool. All right. Entonces, déjenme ocultar esto real quick. Bueno, entonces esa sería la diferencia entre ambas. All right. Present perfect. Just mention an action that started in the past and is still going on in the present. Present perfect continuous is to emphasize that something is still happening in the present or something is still continuing in the present. All right? So, as you said, up until now, everything is good. So what we're gonna do, we're going to practice. All right? Vamos a practicar esto que acabamos de ver ahorita. Y just let me delete this real quick. Vamos a borrar esto rapidito. Ay, por esto los dibujos. Ok. Bueno, ya saben. Ahorita los voy a separar por grupos. You're going to you practice present perfect and present perfect continuous. Si quieren enfatizar algo, ya saben. Present perfect continuous. Si solo quieren mencionar algo, present perfect. ¿Ok? ¿Qué tema es el que quiero que practiquemos? Tourism. ¿All right? Turismo. Todos en algún punto de nuestra vida hemos salido de nuestra casita para ir a vagar a algún lugar de El Salvador. ¿Right? You may have gone to El Pitalo. You may have gone to La Puerta del Diablo. Or to Parque Balboa. Or even to eat pupusas a la vuelta de la esquina de la casa, right? Hasta más ricas son comerlas en la calle. I don't know why. Don't ask me. No me pregunten. But you have gone out from your home, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntar acerca de lugares que hemos visitado y veamos si todos en algún momento hemos visitado esos lugares. Por ejemplo, ¿han ido al Parque Balboa? Have you ever been? ¿Sí? Have you ever been? Estoy utilizando hasta un adverbio de tiempo. Ever, right? Been, pasado participio. To el Parque Balboa, right? Como es nombre propio, no se traduce. A menos que digamos Balboa Park, right? So, vamos a practicar. Ya les dije, presente perfecto. Presente perfecto continuo. Si quieren enfatizar algo. Y el tema que ustedes van a preguntar. Tourism, right? Turismo, lo voy a poner aquí en el chat. No sé si lo que pongo en el chat, guys, nunca les he preguntado. Si queda en el chat cuando los separo por grupos. Yes, okay, awesome. Entonces, sería eso. Tourism, present perfect, all right? ¿Y qué otro dijimos que vamos a practicar? Present perfect. Ajá. Perfect continuous. Sorry, no fue mi intención. No fue mi intención interrumpirte. But present perfect continuous, as Stephanie mentioned, and Edwin as well. All right, so I'm going to separate you right now para que tengan 40 minutos, ¿sí? Para que puedan practicar toda la información. Los voy a dejar de 3 a 4 participantes, all right? Para que se puedan preguntar entre todos. Ya saben, if you have any questions, let me know. I'm going group by group, all right? Voy a ir de grupo en grupo. And if I'm not in your group, hit me up on WhatsApp so I can go to your group, all right? Si no estoy en su grupo, háblenme por WhatsApp y yo voy rapidito. Antes de que lo separe, do you have any questions? No, teacher, all is clear. Perfect, thank you very much. So I'm going to separate you right now and let me know if you have any questions, all right? Okay. Thank you. Welcome.
Walter tiene problemas con el micrófono, dice. Creo que ahorita sí se la escucha. Me escucho yo, me escuchan. Sí, sí, a ti sí te escuchamos. Douglas, perdón, Walter, intenté hablar. Yo vi que, yo escuché que se escuchó su voz. Bueno, se escucha. Pero sí, por un momento se escuchó. Quizás desconectarlo y volverlo a conectar. A mí me pasa lo mismo a veces. No. Ajá, quizás puede conectarlo otra vez. Si no, igual pueden, por si hacer las preguntas por el chat. Si sigue teniendo problemas con el micrófono y que Alexandra y Douglas les contesten. Hola. Hola, hola, sí. Hi. Tengo una. Creo que Walter lo que tiene que hacer es meterse a configuración. Ah, ok, por favor. Sí. Más aparece configuración. No. Si se regresa, aparece configuración. Tiene que meterse a configuración de la reunión y arriba aparece conexión automática del audio y ahí le aparece si llamar a través de internet o lo quiere desactivado. A mí también me pasa este problema a veces que le conecto los audífonos y no me los agarra, pero es porque hay que arreglar la conexión automática del audio. Ah, ok. ¿Y quién te interesa ahorita? No sé si me entendió ahí. Sería, por ejemplo, donde dice silenciar a la flechita. Creo que ahí es donde dice, no, configuración de audio. ¿Tiene? Él está en la computadora, ¿verdad? Creo. Vale. Entonces, pero yo creo que ya le sonó. Sí, ahorita acaba de sonar. Hable, por favor. Hizo un movimiento y sonó el micrófono. Ajá. Sí. O quizá le falta el cable del micrófono. No, bueno. Sí, no, pero sí se escuchó, fíjese. Golpe, quizás tiene falso el audífono. También eso puede pasar. ¿O la computadora tendrá micrófono? No. Porque, por ejemplo, ahí en silenciar, por ejemplo, a mí me parece que puedo ocupar el micrófono de los audífonos o el de la computadora. Entonces, si está de la compu, en la parte inferior izquierda, le aparece lo de silenciar el microfonito. Ah, ahorita creo, se está conectando con el audio. Bueno, pero le dan esa flechita. Pruebe cambiando el micrófono. Mire si le da la opción de micrófono. Igual que el sistema, sería que utilice el micrófono de la computadora. Si no, le da dejar el audio de la computadora para poder unirse de nuevo, digamos, para a la sesión. No sé si le da ahí. También lo que puede hacer es salirse y volverse a meter, tal vez así le funciona el audio. Sí, porque en el otro sí le estábamos escuchando cuando participó. Uh-huh. Ahorita sí le salió chiquecito. ¿Pruebe? Sí, porque el micrófono de él aparece activado, pero no tiene sonido. Porque aparece como que sí lo tiene.
Pero si no, no se preocupe, puede hacer. No, pero sí, si gusta, sálgase de la llamada y vuelve a entrar y lo voy a volver a meter en esta sección. Porque puede que eso haya sido, que cuando lo asigné al grupo, probablemente se desconfiguró algo, porque sí le estábamos escuchando mientras estábamos todos juntos. La vamos a esperar. Ok, vamos a esperar que él regrese. Probablemente eso sea, porque sí él estuvo participando ahorita antes de que lo separaran. ¿Y qué tal los demás? ¿Cómo están? Pues bien. All right. Awesome. I'm fine, Miss, but I sick. You're sick? I'm sorry. What do you have? Tengo tos. Oh, ¿será por el viento? Quizás es el viento o el cambio de clima. Sí, probablemente. A mí me pasa lo mismo. So I'm sorry, I know how it feels. Y un medio cambio de clima y... Todo se arruina, sí. I know, I'm sorry. Pero voy a estar bien. Sí, no grave. Sí, esperemos que sí. Sí, ya solo que pase esto y ya se va a recuperar. Miss, tengo una pregunta. Dígame. ¿Hasta qué día podíamos llenar el formulario para el siguiente nivel? Hasta hoy. Hasta hoy. Sí. Pero que todavía lo puedo enviar. Sí, antes de que sean las 12, please. Porque mañana van a mandar eso. Uh-huh. Ah, pues ya lo voy a enviar. Perfecto. Cuando termine la clase. Sí, porque hasta mañana, o sea, reúnen todos los formularios y si envían mañana, estoy más que segura que no lo tomen en cuenta. Entonces, sería de que lo envíen. ¿Y la plataforma para cuándo tenemos que tener todo ya? Para viernes antes de las 11:59 de la noche. Okay. Yes. ¿Y en los siguientes niveles usted no seguirá dando clase o le van a asignar otro grupo? Fíjese que sí voy a seguir de 8 a 10, porque tengo dos, pero no sabría si seguiría con ustedes. Yes. Sí, como ahí lo que pasa es que INSAFOR, Inglés Corporativo manda todos los participantes y todos los docentes y ellos lo tienen que aprobar. Entonces, una vez que aprueban, generalmente ellos mismos asignan los grupos. Pero a ver qué nos dicen. Bueno, entonces, a esperar. Ya no entró. No, ya no entró. Wait. Ya no se regresó. Bueno, pero para mientras, continúen ustedes dos y yo voy a estar pendiente de mandarlo para acá. Ok. Bueno, está bien. Ok, me avisan cualquier cosa. Ay, Alexandra. Oh, ahí está Walter. Wait. Ahora sí. Ahí ya la moví para otro, para que se quede Walter con ustedes. Ah, ok. Sí. Creo que sí. Vamos a ver. Hello, Walter. No. Sí, a saber qué habrá pasado. Ahorita que lo movió, se escuchó el micrófono. Yo creo que falso tendrá, quizás. Falso tiene. Sí. Bueno, para mientras, entonces en lo que soluciona Walter, él puede hacer sus preguntas por el chat
y que le responda también a ustedes dos mediante el chat. Está bien, entonces. De igual manera, ustedes ya saben, me preguntan cualquier cosa. All right? Okay. Okay, I'll be right back. Con todo el aire. It's a little shock, it's a cultural shocking. What the fuck? What happened here? What do you work? This part. What do you work, Nestor? What do you work, Nestor? I'm a chef. I work in a restaurant in Aruba. Ah, okay. Oh, incredible. You can cook very nice, man. I try. Always in the ways you find something no more than you, more than me. Very same. Okay. I don't know, because okay. See that is shocking. It's shocking because our culture is I don't know, it's civilizing for saying something. I mean, do you say that? What the fuck? What happened here? Hey, Nestor, I have a question for you. Yes? Have you ever been wrong in the menu? Excuse me? Have you ever wrong in your menu or in the menu? In the menu, you wanna know about my specialty, because I don't understand. You wanna know about my specialty or what? Well, I don't know. What do you want to say? In a dish, a special dish. it's for me. Yeah. It's all to refer to milk. Okay. Like some special to for seeing something barbacoas. Oh, it's delicious, man. Is this special? Mm-hmm. Okay. This is my specialty. Because my specialty is the food cooking style to barbacoas. Okay. And I have another question. What dish do tourists ask for in the restaurant? The people, the I tell something, because the people that come here, the Latin America, saying something or call something, is European people, and these people like to eat fish and put this type of fish, crustes, cangrejos. And chicken yes, India. in this restaurant have some fish is exotic, because they have your own ¿cómo se dice leyenda en inglés? Legend? Se me olvidaron. Legend. Exactly. Yes. But it's a liar. It's about her feet. This is the, I don't know, called Viagra. I know you're... Oh, yeah. I understand. Uh-huh. Entonces, but this isn't a legend. Because it's true. Uh-huh. It's true. Uh-huh, exactly. they have her legend about some fish, some molluscos. I don't know. Some time of seafood and something. This is Nestor? Tough.
tell me. Have you visited many countries? I was been in New York, Aruba. Okay. My last travel in Mexico City. Okay. Do you like Mexican food? I don't know for what. It's one of my. I have going to the hospital. Where is someone? ¿Cómo se dice cuándo? When. Someone. Yes. When I studying. Solo quiero decir algo. Dígame. Someone lo acabo de traducir y es alguien. Ah, son. ¿Y alguna sí, vez? Sometimes, es verdad. Sí. Ah, pues sí. Gracias. Sí. Okay. ¿Cuál era la pregunta, Sandra? Yo había contestado que no había ido al, que sí había ido al hospital. Ah. Una vez cuando when I going studying. Oh, qué bien. I going which classmate of the world. Repeat, please. I don't listen. Es que, como les digo, que yo fui con unos compañeros de trabajo. Ajá. Okay. And you, Susan? Oh, I not. I not going hospital. Me too. I never gone to the hospital. One question. Have you been to utilize the Siri Sushitoto? Yes. I visited with my family. Three times. And you, Sandra? I have. I have going to the Suchitoto. And you ever? Yes. Creo.
I believe. And otro lugar. Have you ever Chalchuapa City? Visit Chalchuapa City. Sorry. I'm sorry. El tata su mal. Well, in my case, I haven't been in this place. And you, Dalia? No, I haven't. Too. In my case, yes. In your case? Yes, I have been. Tell me about this place. Is beautiful and is alone, solo is. Have museum and a history in It's beautiful and se puede subir, a una de las pirámides. Escalar sería la palabra. Mm-hmm. How do you say escalar? Teacher. Wait, sorry. No sé por qué no se quitaba. Sorry. How escalar do you say de. No problem. Thank you. ¿Escalar como de escalar una montaña o escalar como de escalar un caso muy importante? Escalar de una pirámide alta sumar. ¿Montaña? Ajá. Sí, I'm sorry. But it would be the same thing, I'm sorry. Bueno, sería climb. Ahorita lo escribo en el chat. Ok. Climb. El otro que les decía, se lo voy a poner por cualquier cosa. Escalate. Thanks. You're welcome. Escalate. Ambos son verbos, pero climb es de la acción física, right? Climb a mountain, climb a pyramid, escalar una montaña, escalar una pirámide. Y el otro escalar es como, por ejemplo, cuando se sube de prioridad algo. No sé si han escuchado que la gente cuando pide un supervisor, right? Deseo escalar, se llama tu supervisor. Es como de ascender de una profe, de un puesto a otro. That's correct. Eso sería. Uh-huh. Entonces sería climb, ¿verdad? Climb. Uh-huh. Climb, lo físico que se hace, ¿verdad? Como ustedes estaban diciendo, escalar una pirámide. Climb a pyramid. Ah, okay. Okay, continues, Lily. Yes, I'm sorry. Oh, thank you. And climb it, pyramid, and ¿cómo que se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Y souvenirs. Okay, souvenirs. Sale of handicraft. I'm sorry? Sale of the handicraft. Okay. And sell yuca con chicharrón. I like. And only one. It's beautiful. Yes. Thank you for your description about this place. De Tazumal. De Tazumal. Okay, well, in my case, I visited the other archaeology
archaeology, no sé cómo se diría, archaeology, but another place. ¿En serio? Archaeological site. Ahorita te lo escribo. Archaeology. Digamos okay. Que la CH no se dice como sh, sino que como que archaeological. Como que fuera como con Y, archaeology. Archaeology. Al final, sí. Ajá. Ajá. Archaeologic site. Ajá. Archaeologic site. Me trago todavía. Site, sitio. Archaeologic site. Archaeological site. Sitio. Archaeological. Archaeological site. There you go. Yes. Ooh. Yeah. Okay. For example, San Andres. La ruina de San Andres. I haven't visited San Andres. Really? In your case, Delia? Yes, I visited once, supongo que se dice. Sí, en ese caso creo que no se usa el time, ¿verdad? Time. Only once. Solamente once. Es solo only one, ¿verdad, teacher? Sí, digamos, si están hablando de una vez, once. Ajá. Ajá, you don't use time. ¿Sí quieres decir time? Sorry. Así como hace un rato que ella dijo tres veces, dijo three times. That's correct. Si es una vez, that's correct. Si solo puede hacerlo dos maneras. Once o one time. Okay. Y así, ¿verdad? Le vas aumentando. Twice, two times, thrice, three times. Times, I'm sorry. Y ya para cuatro sí se dice four times. Five times, six times, and so on. Solo, o sea, que solo como en esas tres ocasiones se puede usar otro en vez de times. That's once, twice, times, y tres. Okay. Okay, please. Yes. So, ya puse. Oops, wait, se me cerró el chat. All right, so once, twice, y thrice, digamos que sería tres veces, hasta ahí. De ahí para cuatro, para arriba, ya utilizamos el four, four times, five times, six times. Okay, thank you. Okay. I clear. Solo lo notaré. No, aquí estoy. Yeah, the word. Twice. ¿Cómo se dice gemelos? Twins. Twins. Pensé que se decía igual. No. Twice. Okay. Vamos a ponerle twins. Es WTWINS. That's right. Ok, gemelos. Para de letrar, tengo que cerrar los ojos. Ok. Yo, Daniel, solo once visit. Sorry, I don't hear you. You visit once, San Andres. Yes, only once, but I like it. I don't remember much about that
the place, but I remember I, ¿cómo se dice, arruinar? ¿Cómo se dice? Arruinar. 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 Let me check. Arruinar en el sentido de ¿qué? De arruinar algo. Ah, entonces, sí. Fíjate que hay gente que dice ruin, como ruin, pero hay un idiomatic expression que dice screw it up, como arruinarlo, screw it up. Like, I use that one. Yo utilizo la segunda. Yes, porque es como, I screw up the process, no sé, arruina el proceso, right? I screw up the paint, arruina la pintura, y de ahí cambias el it por lo que sea que estés diciendo que arruinaste o que arruinaron. Yes. Okay. Let's see. I ruined a shirt. Okay. Of my school. Shirt? Your school? Yes. Because cuando es que usa el have from y el have been. Y eso le quería preguntar a la instructora, pero aquí está en la llamada ya. ¿Qué voy a aparecer? De la nada. Dime, ¿qué me quieres preguntar? I understand. I don't understand have been. Oh. Yes, it's okay. No te preocupes. Have been. Este lo utilizamos cuando has ido a un lugar y has regresado. Por ejemplo, que te haya tocado ir al mercado. I have been out to the market. Quiere decir que ya fuiste y regresaste. ¿Sí? Oh, okay. Ajá, y el have gone. Sorry? Sí. Oh, okay. Y el have gone es de que has ido a un lugar y aún no has regresado a ese lugar. I have gone. Utilizamos el mismo ejemplo de mercado. I have gone out to the market. Quiere decir que has ido al mercado y todavía no has regresado del mercado. Entonces puedo poner un ejemplo. I have been go to the beach. Podría decir así como una afirmación. I have been go to the beach. Ajá. I have been to the beach. Sería. I have. Ajá. I have been solo sería. No le pondría go o no. No, porque el been ya está diciendo que ya fuiste. I have been to the beach. Yo ya he ido a la playa. Y lo puedes hacer pregunta también. Have you ever, por ejemplo, been to the beach? O solo, have you been to the beach? Si no queremos ocupar adverbios de tiempo. Lo que voy a poner en paréntesis es lo que puedes o no puedes ocupar. ¿Verdad que en esta solo en esta parte podemos ocupar los adverbios de tiempo? En el have been y el have gone. No, podemos utilizarlo en presente perfecto en general. Pero los, digamos, para presente perfecto, los que no podemos ocupar es adverbios de tiempo que te especifiquen un pasado. Por ejemplo, ayer ya te está especificando ese pasado que es ayer. O antier, la semana pasada, el mes pasado. De ahí puedes ocupar todos los demás adverbios. Por ejemplo, just, so far, ever,
Only just. También. Eso es just, so far, ever, yet, recently. Eso es a few. For example, a few days later. O a few days ago, porque como estás diciendo del pasado. Ajá, a few days, few también, exacto. Son bastantes adverbios que podemos utilizar. Esos solo son un par. Un par cualquiera. Ah, oh, ok. Es que esa era mi duda en esa parte, porque no entendía. No, en tranquilo. ¿En qué momento usar el have been en Japón? Pero sí, ya me quedó claro. Ah, ok, perfecto. El have been cuando fui a un lugar y ya regresé. ¿Sabes? El have gone cuando fui y me regresaba todavía. Exactamente, yes. You're welcome. Miss, aquí terminamos. Ya casi, en unos 2 minutitos. Ah, ok. Ajá. Para que terminen la conversación, les di un poquito más de tiempo. Ah, ok. ¿No había finish? No sé si ya terminaron. No. Ah, ok. Entonces sería un minutito más en lo que terminan. All right? Okay. Okay, cool. Thank you. Well, Alexandra, you study in NUCA, ¿verdad? Yes. ¿Cuántas materias has cursado? En este ciclo llevo 5. Ah, ¿cuántas he pasado? Sería how many subjects is finished, ha finalizado. ¿Cuántas materias ha finalizado? How many subjects? Digamos que 9. Very good. I am in my first year of the university. And have you ever been? Hello, guys. Hello. Salieron. Ahí cayó un mensajito que faltaban. Ah, okay. Yes. Ahorita vamos a regresar. Okay. Yeah. Thank you very much for coming back. Gracias por regresar. Vamos a esperar a los demás. Siento bien lejos la compu, esperen. All right, I see. How was it, guys? Did you feel that you had enough time to practice? Yes. So. All right. Don't worry. You'll have more time to practice tomorrow. Let's see if we have anyone missing. We're just missing Ever and Frank. Okay, yes, Danica. Perfect. All right, guys. Thank you very much. I went over all the groups, and I'm happy that you had the time to practice. All right, present perfect and present perfect continuous. It's okay if there is no, if the concepts are still not clear. It's a new topic, all right, and that is totally normal when something new is shown to you guys, all right? Es totalmente normal si alguno de los conceptos que se les enseñó no ha quedado claro, por lo mismo, ¿verdad? Porque honestamente fue un montón de información que les di la semana pasada. So, before we go, guys, do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta? No, teacher, for the moment, no. Okay, awesome. Thank you very much, Frank. But I, as you know already, you can go ahead and talk to me on WhatsApp, all right, if you have any questions. And I'm tomorrow we're going to continue practicing this, ¿sí? Vamos a practicar más este tema mañana, because I know it's very extensive, ¿sí? Yo sé que es bastante largo, all right?
So we're going to continue practicing this tomorrow plus a new thing that I'm going to show you. All right. And I'm happy that I have, that I've seen you again, guys. Soy feliz de verlos de nuevo. Por cualquier cosa, cuídense, because we don't know how is it going to be, right, with the hurricane that's coming. In any case, if there's something that I can help you, please don't hesitate to ask me, and I hope to see you tomorrow. See you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Take care. See you. Bye, bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, sir. Good night. See you good tomorrow. Night, see good you. Night. Sure. I had a question, teacher. Yes, tell me. Preguntó sobre el idioma francés. Fíjese que no. Honestamente se me olvidó, pero ahorita lo voy a enviar. Para ver si tienen ese idioma. Y le respondo en la mañana para ver qué me dice. Bueno, muchas gracias. No, gracias por acordarme. I'm sorry, Vero, pero ahorita le pregunto. No, está bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos mañana. Igualmente. Adiós.